Bueno, les propongo esto. Si para el próximo miércoles 1 de febrero del 2017 este canal llega a los 360 mil suscriptores, yo voy a publicar mi número telefónico para que ustedes me marquen y tengamos una conversación larga y tendida. Al pendiente en Instagram, porque es ahí donde publicaré mi número telefónico. También tienen que seguirnos en Instagram. Y para que el próximo miércoles ustedes sean los primeros que vean el número y podamos platicar. Es oficial, Samsung confirmó cuál fue el problema de los dispositivos Galaxy Note 7 y en efecto fue la batería. Después volvió a salir otra versión que también tuvo fallas y al final retiraron el producto del mercado. Ahora solamente queda esperar que llegue el Galaxy S8. Ya llegó Instagram Live a esta red social de fotografías y videos. Como saben, hace unos meses les platicamos de esta nueva función en la que podías transmitir video en vivo y ya está disponible en nuestro país para usuarios Android y iOS. La verdad es que es idéntica a Periscope. La transmisión no se guarda en ningún lugar y ves cuántas personas te están viendo en ese momento. Y hablando de video, resulta que Facebook va a integrar la versión de Stories en esta red social. Como saben, Instagram Stories le copió a Snapchat. Yo sé, suena telenovela. Es como, pero Facebook Reinaldo, ¿cómo pudiste bajarme al amor de mi vida Snapchat Arturo? No, pero es que Snapchat Arturo tenía una relación amorosa con Clara Instagram. Pero entonces Facebook Reinaldo se casa con Clara Instagram y Clara Instagram decide copiarle todo el conocimiento a Reinaldo Snapchat. Es complicado. Pero por ahora solamente los usuarios de Irlanda son los que tienen esta función. Creo que la cerveza es buena, ¿no? En otros temas, 1984 es uno de los libros más vendidos en Amazon en Estados Unidos. El libro escrito por George Orwell pues es conocido justamente por el tema de la represión, entre otras ideas. Pues todo esto sale evidentemente por Donald Trump, quien se convirtió en presidente de los Estados Unidos hace una semana y ya está causando mucho de qué hablar. Y también se habla mucho de su teléfono inteligente, que cómo puede seguir usando un Android, porque es un teléfono inseguro para un presidente. Yo digo que Trump sigue usando un Android. Tenemos que detener a Trump. Compré unos limones y son como del tamaño de una guayaba. Lyft ampliará su servicio en más ciudades en Estados Unidos. Como saben, este servicio de transporte privado compite con Uber y pues ahora se ampliará. Cuando nosotros fuimos al CES, había una promoción donde decía, oye, te damos $50 si dices que eres del CES y tenemos un descuento, que me hubiera venido bastante bien porque los taxis estaban re caros. Y cuando intenté bajarlo de Lyft, ¿qué creen? Que solo era para usuarios de Estados Unidos. Ahora con Trump, quién sabe, pero a lo mejor antes hubieran pensado ampliarse a otros países, entre ellos México, y Uber tendría competencia. Pero pues ahora quién sabe qué va a pasar. En otros temas, hoy descubrí que la herramienta con la que rompes las nueces se dice cascanueces y no rompe nueces, como yo pensaba. ¿Y saben cómo lo descubrí? Con un video de Nokia 6. ¿Por qué? Porque en China sacaron a una mujer agarrando el Nokia 6 para romper las nueces. Y eran unas nueces bastante grandes. Y agarraba a la china y le hacía pa, 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 pa. Pero pues aún así se le antoja tener un teléfono Nokia, no más, porque aguante todos esos guamazos. Pokémon Go ya pasó de moda y ahora está Pokémon Duel. ¡Pica, pica, pica! Esta no es una aplicación de realidad aumentada. Ya está disponible en todas las tiendas y en las plataformas Android y iOS. Y el punto es que hagas duelos entre tus Pokémones en un tablero virtual. Yo solo soy fan de Kingdom Hearts. En otras noticias, en la próxima actualización de WhatsApp, los usuarios de iOS podrán enviar mensajes en modo offline. Ese es un grave problema. Y es que entonces, sí, tú y yo ya nada, nada, adiós, no te quiero, bye. Una cubita, un tequilita, un mezcalito, vino, todo revuelto. Les voy a escribir. Enviar o no enviar, enviar o no enviar. Enviar. Y ahora va a ser modo offline. Cuando veas el teléfono ya va a estar mensaje enviado. Acuérdense de usar el modo avión. Ya es un hecho que BlackBerry Mercury se presenta el 25 de febrero. Saben que este teléfono va a tener teclado y va a estar muy interesante ver la adopción de este dispositivo móvil en estos tiempos. ¿Alguien quiere un BlackBerry? Díganme, díganme. No. Yo me acabo de comprar una tornamesa y estoy muy feliz regresando al mundo de los viniles. Pero ahora lo que está de moda son los cassettes. Los cassettes.
¡Los cassettes! Regresaron en Estados Unidos, se vendieron unas 129 mil unidades el año pasado y tan solo los cassettes más vendidos, desgraciadamente, fueron Justin Bieber y The Weeknd. Ahí está bien The Weeknd. Y si dicen, bueno, pero esto ¿por qué está reviviendo? Facilísimo, por Guardianes de la Galaxia. ¿Vieron La La Land? Yo se las recomendé la semana pasada. Les voy a recomendar Moonlight porque es la película que voy a ir a ver el fin de semana y ahí les diré si me gustó o no me gustó. Díganme si les gustó o no les gustó y además estaba nominada al Oscar. Y va a haber una serie de televisión de X-Men y entonces estaremos enterados más de este maravilloso mundo de los mutantes. Y también este viernes se estrena Resident Evil, que es la culminación de la saga con la guapísima Mila Jovovich, en donde volverá a salvar a la humanidad de todos los zombies que nos quieren comer los sesos. Esa no la voy a ver porque me dan miedo los zombies. Skyler, primer video que veo de esta chava y es súper simpática. ¿Cuál es su Twitter? ¡Ay, gracias, Skyler! Supongo que te llamas así justamente por la esposa de Breaking Bad. Ya no me va a seguir, ¿verdad? Es Aura-Bajo. Michelle Acevedo. Aura, saludos desde Lagunas, Oaxaca. Una pregunta. ¿Cuándo vas a subir el video en corto que vas a editar tú? ¡Dios mío! Estás muy pendiente. Esa es una promesa que espero no haber prometido. ¿La prometí? Sí. Muy pronto. Muy pronto. ¿El próximo mes? ¿Puede ser? Sí. Muy pronto. Sada Mercado Gutiérrez. Vamos, gente, tenemos que llegar a los 100,000 likes. Como siempre, buen video y con un toque de originalidad. ¡Ay, muchas gracias, Adam! Sí, oye, hazme difusión, diles ahí que le den like, 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 like. O bien, invítalos a la nueva dinámica que estoy haciendo para que podamos hablar por teléfono. El Tupo Vlogs. Ahora nunca me saluda. Saludos de mi casa. Has usado Nokia. Sí, he usado Nokia. Fue mi primer teléfono. Me lo robaron. El segundo se me cayó al excusado y después tuve varios Nokia. Muchos Nokia. Y saludos. A mi Dalet. Ahora, tú eres más guapa que la güera del CES. Ay, gracias, Amidales. La verdad es que somos ligas diferentes. Ella entra como en categoría conductora de deportes y pues nada que ver. Mr. Kirby, Aura, te ves más hermosa en 60 cuadros por segundo. Enamora. Me encanta que tengas un ojo tan perceptivo y todo el equipo de 1-0 te lo agradece. Y muchas gracias por tu comentario. Esto fue Nos Hará en Corto. Denle like si les gustó el video. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal. Recomiéndenlo, nos ayudaría muchísimo. También nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram. Y por supuesto, tengan un excelente fin de semana a todos los gatunenes y las gatunenas. Yo les mando muchísimos gatubesos. Voy a hacer mi canal de cocina. ¿Verdad que me van a ir a visitar? Ya. Esto es un complot. Esto es un complot. Esto es un complot que se detenga la grabación cuando estoy denunciando mi canal de cocina. Se va a llamar La Sazón de Aura. ¿No te gusta el nombre? Blim, te tengo una serie.